Pero la unión del pueblo es lo que hace en realidad que las tradiciones continúen, Raúl. Así es, Isidro. Tú tienes toda la razón. Y la única manera, nosotros simplemente, tu generación, la mía, los que estamos en este instante conectados por haciendo esta entrevista, somos un grupo de personas, una generación que debe mantener la tradición para entregarle el testigo a los que vienen detrás. Sí. O sea, tenemos que seguir, tenemos que mantenernos como los vigilantes de esta tradición, de las tradiciones, de nuestras costumbres, de nuestros pueblos, ¿ves? Y que los jóvenes la acepten o se la mostremos como es, para que ellos le den continuidad. Okay. Es la única manera, y sí, lo que nosotros sí podemos mantener, bueno, todo esto, hombre, aquí, siempre uno. Aquí lo que hemos tenido últimamente de forma lamentable es que se simplifica todo mucho, se tiende a hacer una fiesta descafeinada, unas fiestas que tienen una base religiosa y tradicional, pero que casi muchas veces ni siquiera eso es lo más importante. Lo más importante son los otros actos que hagas. Está ahora muy famoso lo del show cooking, está muy famoso lo de hacer concursos, esto y lo otro, pero en definitiva lo que mantiene la fiesta encendida es precisamente la llama de toda esa gente que antes lo tuvieron mucho más difícil que nosotros, y sin embargo sacaban tiempo para poder pues disfrutar y venir a disfrutar, como digo, de los actos propios de la fiesta. Así que nosotros desde aquí avalamos cualquiera de esas premisas que quieren y que persigan el que la música que se hacía se continúe haciendo, los instrumentos, la gastronomía, que no me traigan cosas de fuera, comidas que no son propias del lugar. Hay que comer las papitas, los productos propios de esa zona, ¿no? Eso que tú me estás diciendo lo estuvimos conversando con unos amigos en estos días. Y yo les decía, en diciembre, aquí la tradición es hacer las hallacas en familia. Esa es la tradición del pueblo venezolano. Bueno, últimamente se están presentando esos proyectos, como tú dices, en restaurantes, tascas, playas. Entonces te dicen, la promoción es, vente con tu familia, disfruta algo diferente. Bueno, cuando eso sucede, nosotros estamos dejando la tradición a un lado, que era poner una olla, ¿no?, con leña, hacer las hallacas en familia, uno amarra, el otro pica los aliños, sí, el otro empañeta, sí, esto, sí, lo otro. Y esa noche se pasaba familiarmente sabroso, entre 23 y 24 de diciembre, se espera la llegada del Niño Jesús para los niños. Bueno, eso lo han venido, y de alguna manera hay una promoción muy fuerte sobre eso. Pero yo creo que el pueblo siempre se mantiene activo, unido, y esa es esa tradición hay que mantenerla. Por ponerte un ejemplo, y eso que tú me dices allá de Tenerife es igual. O sea, siempre hay que apartar tiempo para eso. ¿Ves? Es sabroso llegar a una playa, acostarse y que te lleven un trago. ¿Está bien? Sí. Nadie se está negando a eso. Pero es sabroso estar con tu familia, y el que tiene su padre y su madre vivo, bueno, disfrutarlo más aún, tus hijos, tus nietos, y tú te paras y le sirves un traguito a tu hermana, a tu hermano, a tu cuñado, sí, y es mantenerla. Que los niños vean todo, en ese crecimiento vean esa tradición. Bueno, pues se dan cuenta ustedes que no importa la distancia, no importa el país, somos hermanos de tantas cosas buenas, y la familia prima, el mensaje de concordia, de paz, de entrega, de filiaciones de tus hermanos, de tus formas, qué bueno eso, todo eso que estaba diciendo pues precisamente Raúl Álvarez de Caña Amarga. Oiga, que suena de fondo esta parranda, oiga. Así es, bueno, parranda, parranda para suena la parranda, La parranda suena.